Este es un proyecto, como bien se mencionó, que inicia más o menos en el año 2012, justamente con la implementación del perfil de inversión pública, los estudios correspondientes, hasta que en el año 2018 se da por inaugurado este relleno sanitario. Si bien es cierto, el proyecto es integral, tiene dos fases. La primera fase de estos proyectos es justamente el equipamiento hacia la municipalidad, la gestión técnica, administrativa y financiera, para que la municipalidad brinde un servicio oportuno y de calidad. Y la siguiente fase es la recuperación de las áreas degradadas, porque como ustedes bien sabrán, muchos de los medios justamente somos de aquí, la municipalidad anteriormente tenía un botadero de residuos sólidos, que justamente está hacia espaldas suyas, que ya es un proyecto recuperado. Como les dije, forma parte de una segunda fase. Este proyecto de recuperación de esta área degradada ha logrado abordar alrededor de 38.000 metros cuadrados de residuos sólidos que han sido coberturados de manera adecuada justamente, y donde se está haciendo el manejo de gases, el manejo de lixiviados, tiene puntos para hacer el monitoreo justamente y determinar que esta área está debidamente recuperada. Sin embargo, hoy nuestra visita, como bien ya se ha mencionado, nos aqueja el relleno sanitario y las plantas de valorización que fueron construidas en su primera etapa. A mis espaldas podemos determinar cómo es que actualmente se viene trabajando, porque ustedes pueden observar, ya hay maquinaria que está laborando en este sector. Al momento de hacer la recepción, a inicios de este año, justamente nuestros vecinos vinieron y conocieron la realidad en la que se encontraba en un primer momento este relleno sanitario. Sin embargo, a través del plan de implementación para prácticas adecuadas y una recuperación de este espacio, la municipalidad ha determinado que se trabaje un cargador frontal, un volquete, y justamente se está haciendo el pedido de un rodillo para lograr recuperar este espacio y que nuestros residuos sólidos vengan a ser dispuestos finalmente en un lugar seguro, ¿no? Y no seguir generando puntos de contaminación, porque justamente los fines de estos proyectos son esos, que no sigamos generando más puntos de contaminación ni que sigamos teniendo botaderos a exposición de estos residuos, ni que el entorno se vea contaminado. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido justamente para que ustedes, los medios, puedan visualizar cómo es lo que actualmente se viene trabajando y cómo se ha encontrado. Quiere decir que esta basura que se encuentra aquí atrás, ¿no?, de usted, este residuo sólido, debería estar enterrado. Sí, efectivamente la ley pide que nosotros, a través de estas infraestructuras, deberíamos tener o debemos tener máquinas a diario, trabajando todos los días, porque se generan frentes de trabajo justamente diarias y la cobertura mínima debe ser diaria. El compactado, el esparcido y la cobertura son diarias. Aparte de luego que se generan las capas, debemos tapar como mínimo con 20 centímetros de cobertura del lugar para que no se vea esta exposición, porque no debe generarse esto. De lo que nosotros en el área, a través de la ingeniera, la especialista, y en el área de gestión ambiental, ¿no?, estamos dando el primer mes de acción en darle el trabajo con estas maquinarias que son de la municipalidad. Estamos solucionando, porque si bien es cierto, ¿a dónde vamos a ir colocando las 60 toneladas diario? Entonces ya estamos tomando la primera acción y ustedes mismos están viendo las maquinarias para que vayan coberturando. No es la buena solución, pero nosotros tenemos que seguir trabajando y dándole también un buen servicio a la comunidad y el espacio. En tal sentido, nosotros estamos haciendo toda una recopilación y ya tenemos todo lo que es la información. Y también hemos tenido hoy día la visita del MINAM para ver todo el tema de cómo están los vehículos que ellos, pues, a través de las gestiones, ellos nos han enviado, ¿no? Entonces, en tal sentido, ellos también están viendo en qué situación están los vehículos. Y lo otro es que estamos enseñando a la población y a usted, a los medios, cómo no han dejado esta gestión anterior y las acciones que rápidamente nosotros estamos realizando, ¿no? Es el estado situacional que viene informando el gerente Luis Colán. Vamos a recorrer un poco este cerro. En imágenes lo que usted ve es un cerro de
residuos sólidos o basura. No, esto no debería tener la situación de que esto debería estar enterrado, pero esta es la situación de cómo se encuentra actualmente el relleno sanitario, donde se ve prácticamente un poco imposible. Vamos a seguir escuchando al señor Luis Colán. Ahora, ingeniera, la solución que se va a tomar para que esto ya no se pueda presentar. Sí, justamente como bien ya se ha mencionado, hacemos un llamado porque, a ver, la solución primero va a partir de nosotros como vecinos. La municipalidad tiene a través de sus diversos programas implementados, uno de ellos es el programa de segregación en la fuente, que quiere decir que yo como vecino debo participar en las estrategias de intervención municipal a través de estos programas para reducir los residuos sólidos que vienen aquí a parar finalmente, porque ustedes van a poder observar, tenemos gran cantidad de plástico, papeles, cartones, que son materiales que se pueden recuperar y que justamente se pueden tratar, y que aquí debería venir a parar los residuos que ya no tienen ninguna vida útil o que no se le puede dar un segundo uso, es decir, la menor cantidad. Si bien es cierto, como ya el señor Colán lo ha explicado, esto es un trabajo, no de días, pero sí lo tenemos que recuperar porque es un espacio que justamente ha sido diseñado para ello. Nosotros, ustedes se van a dar cuenta, tenemos terreno justamente para la construcción de la segunda celda, pero esta segunda celda tiene un trámite y tomó un tiempo. Por eso es que nos estamos enfocando en la recuperación también de este espacio. Si bien es cierto, en una conferencia de prensa se habló justamente de un monto estimado para la recuperación de este espacio, a través de las gestiones que ha hecho la Gerencia de Gestión Ambiental, nosotros estamos trayendo maquinaria justamente prestada del área de obras para que esto no signifique un impacto económico en nuestra sociedad, porque con este dinero podemos realizar otro tipo de actividades. No simplemente se trata de gastar por gastar, sino que a través de las gestiones podamos utilizar los bienes que tiene la municipalidad o la maquinaria para que justamente recuperemos este espacio. Sí, estamos trabajando en un plan anual para que no nos falte maquinaria, porque aquí tenemos un minicargador pequeño para 60 toneladas diarias, no va a ser mucho. La reducción del volumen tampoco se va a notar. Sin embargo, creemos y somos conscientes de que tenemos que utilizar las herramientas que tiene la municipalidad y generar los planes estratégicos para que justamente no volvamos a repetir esta situación. No es tan operativa. La gestión actual, ¿qué acciones van a tomar para que no se vuelva a repetir esta situación? Como le dije, nosotros estamos elaborando un plan anual justamente para hacer la cobertura una vez por semana con maquinaria que no es nuestra, sino se va a buscar el mecanismo, no sé si a través de convenios, no sé si a través de alquileres, o se va a seguir utilizando la maquinaria del área de obras justamente para que no tengamos este problema. Para que la población un poco se entienda cómo es esta situación, cuando llegan los compactadores, ¿cuál es el proceso a seguir? ¿Qué continúa acá? A ver si nos explica un poco. Los camiones compactadores hacen la recolección de los residuos dentro de la ciudad, van a ingresar justamente por la caseta de vigilancia, hacen un pesaje de la cantidad de residuos que ellos traen a diario, ingresan por todo el recorrido donde entró el vehículo hoy y se ubican en la parte del fondo, justamente en la zona de trabajo delimitada, y hacen la descarga. Ese es todo el proceso que aquí tenemos. Hay un responsable aquí recibiendo el vehículo y le explica el lugar donde va a ser la disposición final, porque es la zona de trabajo delimitada para el día. Se hace la disposición y luego la máquina hace el esparcido, hace la reducción del volumen y se cobertura. Se echa una capa fina de tierra de aquí de la zona y se cobertura. Entonces lo que ahorita justamente estamos viendo es la maquinaria haciendo el esparcido, porque se ha dejado volúmenes sin compactar, sin esparcir ni sin tapar, generando esto que actualmente estamos viendo. ¿Qué vamos a ver del otro lado? ¿Qué vamos a ver arriba? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué vamos a encontrar? No solamente se trata de tapar un frente. Sí. Muchas gracias. Bueno, ya lo escucharon. Seguimos avanzando, Yuliño. Vamos a mostrar. Despacio, camina, por favor, tranquilo. A ver, ahí vamos avanzando y mostramos todo este lugar. Haces un paneo, por favor. Necesito un paneo general para ver cómo se encuentra la tal
situación. Vamos a mostrar un poco el panorama de este relleno sanitario, ¿no? En esta visita guiada, transmisión en el relleno sanitario de Chancay, exactamente en el centro poblado de Chancayo. Como vemos en imágenes, primero esto es un olor nauseabundo, un foco infeccioso. Levantamos un poco más, Yuliño, para que vean. Hacemos un paneo, que este es prácticamente cerros de basura, caminos de basura, toneladas de basura. El olor es putrefacto. Felizmente tenemos todos los periodistas, todos los comunicadores, tenemos mascarillas, porque definitivamente, si no, ya estaríamos llenos de mosca, ¿no? Esta es la situación, estado situacional, cómo se encuentra este relleno sanitario. Señor Luis Colán, con la ingeniera, vienen recorriendo todo este lugar. A ver, en imagen vemos a este camión, quien contiene todo lo que es la arena, que justamente este camión es lo que tiene que tapar todos estos cerros de basura. Es el trabajo que viene haciendo actualmente, se viene haciendo acá en el relleno sanitario. Y es así como se viene realizando este trabajo, para tapar todos estos cerros de basura. Y definitivamente enterrar toda esta podedumbre que hay acá en el relleno sanitario. Más que relleno sanitario, es un botadero de basura. Ahora, nos indicaba el señor Luis Colán que estamos parados sobre 7 metros de basura, ingeniero. Sí, aproximadamente, como ustedes pueden observar, en todo el trayecto hay puntos que tienen entre 5 a 7 metros de residuos de altura, que no han sido coberturados, como ustedes lo pueden ver. Ya, nos informan acá, vemos este plano. En imágenes vemos todo este cerro de basura, ¿no? Nos informan que serían alrededor de 7 metros que estaría presente todo este lugar de este botadero aquí en este denominado relleno sanitario. Vamos a seguir avanzando para mostrar más imágenes del estado situacional, lo que debería ser este relleno sanitario. Hemos visto hace ya unos instantes estos camiones que llegan a este lugar. ¿Cuántos camiones o cuántas toneladas de arena se va a necesitar para tapar todo este muladar? Mira, específicamente no te puedo precisar, porque el primer trabajo de acción que estamos haciendo a través del área de gestión ambiental es darle la cobertura para los carros compactadores que ingresan diario 60 toneladas, ¿no? Y ya en su debido momento vamos a ir analizando, ¿no?, qué cantidad de material se requiere, ¿no? Momentáneamente estamos haciendo en este mes, ¿no?, todo lo que es la cobertura. Porque esta es como una cadena. Exactamente, ¿no? Pero a la vez ya se está viendo todo el tema del otro proyecto que ya vamos a presentar, que ya no es a corto plazo, sino es a largo plazo. De repente todo este año nos demoremos, pero vamos a hacer todo lo posible, de hacer las gestiones adecuadas para empezar todo lo que es la construcción, lo que acaba de explicarle la ingeniera Astegani, para ver lo de la segunda celda, ¿no? Para terminar ya, ¿algunas acciones penales, legales? Bueno, ya eso en su debido momento estaremos comunicando. Ok, muchas gracias.